En el vídeo de hoy testaré el IQ de mi amigo con unas pruebas súper difíciles. ¿Crees que lo conseguirá? La cantidad de likes que tenga este vídeo será el IQ final que tenga mi amigo. Cuantos más likes, más IQ tendrá. Deja tu like y suscríbete. ¡Dentro vídeo! Así que no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y dejar tu like. ¡Dentro vídeo! ¡Hola, amigos! Sabemos que estáis esperando a que anunciemos los ganadores del concurso de Trollardy Fan Club. ¡Pero vais a tener que esperar un poquito más! Muchos de vosotros no pudisteis venir a la gira de firmas y nos habéis pedido participar en el sorteo. Y ya sabéis que vuestros deseos son órdenes para nosotros. Por eso, estas navidades, todos los que tengáis los tres libros de la saga Trollardy, podréis participar en el concurso para pasar un día en Madrid con nosotros, lleno de sorpresas. Para participar, solo tenéis que dejar vuestros datos en el formulario que os dejamos en la caja de información y en un comentario fijado. Y atentos a nuestras redes sociales, porque el próximo 10 de enero anunciaremos a los ganadores. Y no olvidéis de subir vuestra foto con los tres libros al formulario. Sin la foto, la participación no será válida. ¡Mucha suerte y feliz Navidad a todos! Bueno, Jardiluski, vamos a empezar con algo sencillito. Mira, tenemos un número 4 y un número 3. ¿Cuál tendrás que darle? Jardi, ¿cuánto es 3 por 1? 3. ¿Has acertado? ¡Ey! ¡Muy bien! ¿Dónde estamos? Pues bienvenido a la instalación en la que sabremos cuánto IQ tienes, amigo mío. ¿Estás preparado? ¡Sí! Bueno, amigo, pues encantado de estar aquí para ver cuánto IQ tienes. Que yo creo que tienes lo justo, la verdad. Pero bueno, ya veremos. ¡Respeta! Venga, sígueme por aquí. Vamos a empezar con la primera prueba. Te presento los puentes. ¿Por qué puente tendrás que cruzar? Pues yo te diría que tengo que pasar por este. Ah, pues mira, prueba a ver si puedes pasar. ¡Venga! ¡Ay, no ha podido! ¡Qué pena! Trolero, acabo de ver una cosa aquí. Igual tengo que usar esto para ver por dónde se cruza. Ah, esto es por si necesitas una mejor visión. ¿Por cuál crees que deberías cruzar? A mí me huele. A lo mejor, no sé. No sé si a ti te huele. Yo creo que es esta de aquí. ¿Este? ¿Tú crees? A ver. ¿Y este? ¿Ya lo has probado? ¿Y este? Oye, trolero, ¿por cuál se pasa? A ver. Atento a un cierto espacio en el cual puede haber un puente que no estés viendo. Bueno, lo he intentado. Igual. Lo has intentado mucho, pero yo te digo, ¿y si hay un puente que no estás viendo? ¿Pero cómo va a haber un puente que no estoy viendo? ¿Y si hay un puente que no estás? Vaya. ¡Lo he visto, trole! Vaya. ¿Y si hay un puente? ¡Eso es! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! Más 1000 de IQ, Es que esto era un poco trampa, Pero literalmente podías haber seguido recto desde el principio y lo hubieses hecho. Ya ves que no lo sabía. Claro, claro, te entiendo. Pues venga, acompáñame. Siguiente prueba. Ni más ni menos que un laberinto. Nah, trolero, pero aquí sabes que voy a llegar a la primera. ¿Ah, sí? A ver, venga. Tú sabes que tengo un truco y es que a la derecha siempre acabas llegando. Vaya, casi. Casi, ¿eh? No, pero es verdad. O sea, yo voy haciendo así. Entonces, si sigo hacia la derecha, en algún momento voy a llegar. ¿No crees? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo, bueno, te tengo que decir que tu teoría, la verdad, que está funcionando bastante bien. Ay, casi, ¿eh? Casi, casi. ¿Está funcionando bien mi teoría? Ay, casi. ¡Muy bien! Ya está. Es que es muy... Ay, me acabo de dar cuenta de que había eso ahí arriba. Sí, la verdad que señalaba... Bueno, pero mi discurso era mejor. Señalaba el camino, ¿eh? Pero sí, la verdad que te ha funcionado muy bien. Porque podías haber ido hacia izquierda y haberte liado bastante más. Pero, claro, pero es que hay aquí siempre a la derecha. 100% contento con el resultado. 1000 de IQ, más 1000 de IQ. ¡Ojo! ¿Cómo cruzarás a la otra parte? A ver. Vale, aquí hay una placa de presión. A ver, presiónala. No vaya a ser que... Ah, pues mira. Ay. Claro. ¿Da tiempo? ¿Tú crees que da tiempo? ¡Sí, da tiempo! ¡Sí, da tiempo! ¡Sí, da tiempo! No da tiempo. ¡No da tiempo! Vale. ¿Esto aquí? ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Vale, trolero! ¡Perfecto! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Ah, buah! ¡Atento, Vale. ¿Qué vas a hacer? Claro, yo puedo hacer así y cruzar tranquilamente. Nah, lo has intentado. He pensado tarde, pero bueno. Claro. Muy bien, 1000 de IQ, tú también. Enhorabuena. Pero 1000 no, 3000. La verdad. Soy la persona más importante que ha pasado. Más importante no, más inteligente. Sí. Que ha pasado bueno, por este sitio. Yo diría que importante también. Pero he de decir, te tendrían que haber escondido mejor el cofre, Si te lo hubiesen escondido sí, mejor. La verdad que es que ese cofre. Pues bienvenido a la siguiente prueba.
¿Y esto qué? ¿Cómo cruzarás el acantilado del Nether? A ver, creo que este es muy fácil, trolero. A ver, momento, ¿aquí qué hay? No hay nada aquí. No hay nada. Vale. Voy a confiar en mi instinto de jugador de Minecraft, ¿vale? A ver, a ver. ¿Ves esa vagoneta de ahí? ¿Esa vagoneta? ¿Qué pasa con esa vagoneta? ¡Vagoneta! ¡Toma! ¡Vamos! Esta trolera muy facilita, ¿eh? Sí, bueno, pero cae. ¡No, inútil! Se ha intentado. ¿Qué haces? Se ha intentado, se ha intentado. Bueno, si este te parecía fácil, ahora la suerte sí que va a correr un gran papel en este... ¿Cómo que la suerte? Amigo mío, tienes que entrar por la puerta verde. ¿Pero si son verdes las dos? Ah, claro. Pero claro, hay verde oscuro y verde claro. Claro, claro. ¿Lo pillas o no? ¡Claro! ¡Ah, claro! ¡Claro! ¡No, inútil! ¡Vaya, por Dios! ¡Claro! ¿Pero por qué me...? Es que eso ha sido más mentido tú. ¡Claro! Claro, entonces a lo mejor no está tan claro, ¿eh? Trolero, me has mentido tú. Si no está tan claro, será que... Claro. Ah, ¿ves? Claro, claro. Es que me has mentido tú. Es claro. Que me has dicho claro. Yo no te he mentido, he dicho claro solo. ¡Oh! ¿Y ahí qué? Bienvenido a la siguiente y una de las últimas pruebas ya. Vale, ¿y esto qué? Amigo mío, en esta, en este barril tienes pociones. Elige, bueno, con sabiduría. Tienes una poción de curación, de ignífugo, de caída lenta, apnea para respirar bajo el agua y de salto. ¿Cuál crees que va a ser la que más te va a beneficiar? Super salto. Pues venga, prueba, prueba a ver, prueba yo a ver. Creo que sí. Prueba a ver cuál es la que más te beneficia. ¿Cuánto salta esta? A ver, ¿crees que puede... lo suficiente como para venir por aquí? A ver, no. Prueba, prueba, prueba. Prueba, ¿prueba otra vez? Ay, no, prueba, no, 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 esa no. Mm. Vale, pues venga, vamos. Uno, vale, due, vale. Muy due, bien. Catue, muy bien. Sextue, septue. Estupendo. Mm, casi lo tienes, momento, ¿eh? Ojo, momento, por ahí. Vale. Vale. Vale, muy bien. Vale, eso vale, es, vale, vale, eso es. Nah, trolero. Nah, prueba con otra. ¡Cállate, inútil! Uy. Uy, ¿qué has encontrado ahí abajo? Oye, trolero, aquí hay muchísima agua, ¿no? ¡Hola! ¿Y este truquito? Mira. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, ¿y si sube bueno, por aquí? Bueno! ¡Nah! ¿Has visto? Nah. Oye, pero realmente, ¿cualquiera valía? Técnicamente sí, pero si hubieses hecho la de apnea, pues puedes haber nadado por abajo rápidamente y llegado, vamos. Ah. En un momento. Bueno, pero técnicamente la mía no era mala tampoco. No, no, eran todas buenas. Eran todas buenas. No, todas no. Sí, claro. ¿Crees que era fácil esto? Pues sí. Amigo mío, bienvenido a la última sala del videojuego. Debes encontrar la salida para volver a tu casa, tú verás. ¿Qué? Pero sí, hombre, hay que tocar todos los botones que hay en el mapa. Claro, a ver, puede que no, puede que la salida simplemente sea una trampilla y te salgas. Vale, pero yo creo que es un botón. ¿Tú crees que es un botón? Sí, yo voy a pulsar todos los botones que hay en este lugar. A ver, buenas tardes. ¿Seguro que no hay una trampilla por ahí debajo? ¿Puedo romper cosas o no? Sí, claro, rompe, sin problema además. Mm. No hay nada, ¿eh? ¿No, ¿no crees no que hay una trampilla a lo mejor? Una cosa árbol. Desde el árbol no encontrarás una trampilla, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. A una ver, trampilla momento milagrosa. Venga, vale. ¿Dónde está la trampilla? Una trampilla milagrosa. Mm. ¿Y no ves nada desde arriba del árbol? ¿No crees que puedes encontrar veo alguna cosa? Veo un botón ahí un poco sospechoso, ¿no? Sí, a ver, voy a pulsarlo, claramente. Púlsalo, o sea, con todas tus ganas, hazme el favor, a ver qué ocurre. Lo pulso. Eso no era el botón, vaya. No pasa nada, ¿eh? Abres esa trampilla, pero esa trampilla creo que no hay. Fíjate una pista, estás en el lado opuesto de donde deberías estar. Al lado opuesto, ¿eh? Es decir, que deberías estar pues en el otro extremo. Claro, ya vas bien. Ya es no esa zona. No aquí debajo. En esta zona ya está muy bien. Muy bien posicionado, de hecho. Incluso hay una zona que no has testeado en absoluto. No, la verdad que hay una vaya, zona vaya ahí que... Uf, estás calentísimo, ¿eh? ¿Dónde vas? No lo sé, la verdad. La verdad que ese barco podía haber cubierto algo. Prestemos sí, no, atención no, no, ahora, ¿eh? Es un buen momento para prestar atención al sonido, que puedas... Uy, ¿qué ha pasado? Uy, uy, ¿por dónde suena? ¿Suena ahí por ahí? Mm. Pero ¿y si ese mecanismo te lleva a otro lugar? ¿Y si alzas la mirada hacia la lejanía? ¿Y si puede que a lo lejos haya pasado algo? ¿Qué estás diciendo? ¿Y si puede que ahora mismo yo esté mirando algo? ¿Pero por qué se ha abierto ahí tan lejos? No entiendo. Vaya, vaya, ¿esto qué es? Es... La verdad que esa prueba no me ha gustado, ¿eh? ¡Victoria! ¡Eso es! Definitivamente pero... tienes 200.000 de IQ. ¿Pero y esto, trolero? Nada, enhorabuena, chaval, lo has conseguido. No, aquí tiene que haber algo secreto seguro. ¿Tú crees? Sí, 100%. ¿Tú crees algo que... que me estoy perdiendo? ¿Sí? Mm. Sí. No sé yo, ¿eh? Trolero... ¿Tú crees? ¿Qué me estoy perdiendo yo? ¿Tú crees que te estás perdiendo algo? Algo me estoy perdiendo súper importante. Pues yo aquí no estoy viendo nada, ¿eh?
Pues yo tampoco, la verdad. Oye, no puedo subir ya. Vaya. Te has quedado encerrado. ¿Hay algo aquí o no? No, no, que va a ver. Sí, está, ha ganado. Ha tocado los cohetes. Ya está, enhorabuena, tío. 2010. Enhorabuena. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha pasado? ¿No crees que ha pasado algo importante, interesante? No sé. Mira, ¡hola, un botón! ¡Sabía yo que había algo secreto aquí, trolero! ¡Pues sí! ¡Esa sí que es tu verdadera salida! ¡Vamos! ¡Hombre, claro, trolero! ¡Es que tengo 800.000 de IQ! ¡A casa, chaval! ¡Este botón está guapísimo! ¡Ya verás, trolero! ¡Lo he conseguido! ¡Me siento súper inteligente! ¡Vamos a cabo! Pues no. ¿Qué ha pasado? Es un botón inútil. Para volver a casa tienes que ir hacia atrás. ¡Hala! ¡Tira, chaval! ¡Sí, hombre! ¡Venga! ¡Qué pereza! ¡Hasta luego! ¡Compra pan! ¡Me he comprado tú!